Capítulo 181 al 187. Un hombre corpulento apareció en la puerta del palacio. Se encontraba a una altura de 3 metros, con el rostro lleno de patillas pálidas. Daimos y Genix, en comparación, parecían meros personajes de un cuento que tenía ante él. Era el cazador de tótems más poderoso, el jefe de la familia heredera, Solus. Padre. Morlun y Genix fueron apresuradamente a saludar a Solus. El repentino giro de los acontecimientos los dejó un poco desorientados, y el padre Solus siempre había sido su pilar de fortaleza. Ver su presencia les tranquilizó un poco. Solus, mi señor, saludó el tejedor. De hecho, Weaver tenía cierto conocimiento de las acciones emprendidas por Mark y los demás. La razón por la que Solus había estado dormido hasta ahora y por la que Karn no se había enfrentado con Mark se debió a las manipulaciones de Weaver detrás de escena. Todo lo que hizo fue ayudar a Mark, permitiéndole liderar los tótems araña para ganar esta guerra a un costo menor, a diferencia del futuro que había experimentado donde murieron tantos tótems, algo que el tejedor deseaba evitar con vehemencia. Sin embargo, no había previsto que la araña que liberó se encontraría con una estrella de la muerte. En lugar de perdonar a los herederos como había anticipado el tejedor, Mark los exterminó a todos decisivamente. Si la tejedora no hubiera intervenido a tiempo, incluso Morlun habría perecido en el universo Tierra, 31.411. Pero lo hecho, hecho está, y no pudo recuperar lo que había puesto en marcha. Esperaba que después de que todo terminara, pudiera comunicarse adecuadamente con su sucesor, tratando de volver a encarrilar las cosas. Mientras tanto, del otro lado, Solus había escuchado el relato de Genix y Morlun sobre lo sucedido. Cuando escuchó que la empresa de clonación fue destruida y que Daimos y los demás fueron asesinados, los ojos de Solus se enrojecieron en un instante. Golpeó ferozmente un pilar cercano, rompiéndolo en pedazos. Una aura espantosa comenzó a extenderse desde el templo, envolviendo a todo el planeta e incluso a todo el sistema estelar con cada respiración. En la Tierra, 001, todos los seres vivos estaban postrados, temblando. Weaver, encuentra al cerebro. Voy a matarlo. Sí, Lord Solus, respondió tranquilamente el tejedor, posee habilidades únicas y no está en la gran red, localizarlo puede llevar algún tiempo. No me importa. Te doy solo un día. Si no puedes encontrarlo, te mataré primero y luego atravesaré todos los universos, destruyéndolos a todos. La mirada de Solus se volvió helada, fija en el tejedor. La tejedora no pudo evitar estremecerse. No tenía ninguna duda de que si se atrevía a negarse o dudar un segundo más, Solus sin duda lo eliminaría sin dudarlo y procedería a aniquilar todo el multiverso. Ese era el tipo de persona que era. Afortunadamente todavía queda un día. La tejedora suspiró en silencio. La situación había llegado a este punto y no estaba seguro de si era buena o mala. Ahora lamentaba sus acciones anteriores, pero al recordar los hilos del destino dentro de la gran red y los oscuros vislumbres de un futuro oscuro, la determinación del tejedor se solidificó gradualmente. Entiendo, señor Solus. Respondió antes de quedarse en silencio, completamente absorto en su trabajo en la gran red, como si realmente estuviera buscando las huellas de Mark y los demás. Aunque Solus estaba furioso y quería quitar vidas, se dio cuenta de que todavía necesitaba al tejedor para localizar a las personas, por lo que se abstuvo de generar más conflictos. Se fue con Morlun y Genix. En el universo 616, tal vez debido a años de malas acciones, el Dr. Pulpo Otto Octavius enfrentó represalias. Su cuerpo estaba fallando gradualmente. Después de numerosas batallas con Spider-Man del universo principal, recopiló datos cruciales e inventó un Golden Octobot, un dispositivo de cambio de conciencia. Inesperadamente, Spider-Man del universo principal cayó en la trampa y su cuerpo fue capturado por el Dr. Octopus, aterrizando en ese cuerpo moribundo. Negándose a morir, Spider-Man del universo principal, aprovechando un plan de los recuerdos del Dr. Octopus, se puso en contacto con varios supervillanos, escapando de la prisión, con el objetivo de detener a Spider-Man. Sin embargo, Spider-Man ya se había preparado. Usó una capa de fibra recubierta de carbono, anulando los efectos del dispositivo de cambio de conciencia, y derrotó al Spider-Man del universo principal, que llegó arrastrando su cuerpo arruinado.
al borde de la muerte, Spider-Man del universo principal hizo que Otto, que está dentro del cuerpo del primero, experimentara su vida, haciéndole comprender la frase «un gran poder conlleva una gran responsabilidad». Por lo tanto, después de que el verdadero Peter Parker del universo principal falleciera como Doctor Octopus, Otto lo reemplazó, convirtiéndose en el superior Spider-Man que aspiraba a hacerlo mejor. Derrotó a los nuevos Sinister Six, se separó de Mary Jane, cegó a Vulture, hirió gravemente a Boomerang, ejecutó Masacre y más. Incluso creó arañas mecánicas para monitorear sus actividades en todo momento, asegurándose de poder cumplir mejor con su responsabilidad. Aunque bastante descabellada, bajo la meticulosa gestión de Otto, la caótica vida del Spider-Man original, Peter, extrañamente comenzó a mejorar. Sin embargo, recientemente hubo un accidente inesperado de desplazamiento del espacio-tiempo. En el año 2099, debido a una situación potencialmente mortal que involucraba al director ejecutivo de HMAX, Tyler Stone, Spider-Man 2099 viajó en el tiempo hasta esta era, con la esperanza de hacer algo antes de que HMAX se transformara en una empresa nefasta, intentando salvar la vida de Tyler Stone. Otto Parker, Risas, y Spider-Man 2099 posteriormente se involucraron en una feroz pelea. Más tarde, los laboratorios Horizon fueron destruidos debido a una explosión interna, y el superior Spider-Man, Sam Parker, desaparecido. Espera, Otto, piensa. En un túnel caótico y extraño, superior Spider-Man se animaba continuamente. Sin embargo, en realidad, ni siquiera podía mover su cuerpo. Solo podía observar mientras su cuerpo flotaba sin rumbo dentro del túnel. Debe ser así. Estoy atrapado en una especie de tiempo invertido. Estas escenas que flotan constantemente delante son imágenes extrañas de otros mundos. Esto es evidencia. Pero estos mundos no son del todo similares, algunos incluso son contradictorios, como si la línea de tiempo se hubiera dividido en innumerables fragmentos dispersos. Esto significa que podría aterrizar, en cualquier lugar. Plaf, un sonido extraño resonó y Otto Parker sintió como si lo escupieran de ese extraño túnel temporal, similar al agua expulsada del vientre de una ballena. Sin embargo, independientemente de la situación, ahora se sentía más cómodo. Al menos había recuperado el control de su cuerpo. Ah, debería haberme dado cuenta antes. La naturaleza aborrece el vacío. 2099 perdió a su Spider-Man, por lo que el universo me permitió ocupar su lugar. Otto Parker se puso de pie, examinó los alrededores y rápidamente llegó a una conclusión. Estaba ahora en el año 2099. Esa era la era de Spider-Man 2099, que había regresado a su época y luchado contra él. Porque la tecnología aquí era significativamente más avanzada que la de su época. Otto Parker se encogió de hombros y pensó con optimismo. Este resultado es realmente aceptable. Mi genio ya estaba un siglo adelantado a mi tiempo y ahora puedo combinarlo con la tecnología de esta era. Encontrar una manera de viajar hacia atrás no debería ser demasiado difícil. Siempre y cuando encuentre un centro de investigación bien equipado. Le levantó el ánimo. Sin embargo, Otto Parker claramente no se dio cuenta de que esta era algo diferente a la suya. No llevaba mucho tiempo allí cuando unos cuantos individuos que volaban en bicicletas voladoras, autodenominados Public Eye, vinieron a molestarlo. Detente. Spider-Man, estás arrestado por nosotros. Por favor, no intentes escapar. Gritó uno de ellos uniformado. ¿Escapar? Otto Parker se volvió, miró fríamente al que hablaba y de repente corrió hacia ellos. Te equivocas de persona. En el último momento, mientras su cuerpo estaba en el aire, cuatro patas de araña carmesí se extendieron desde su espalda. ¡Bum! ¡Bum! Se escucharon dos explosiones cuando la figura de Otto Parker voló rápidamente por el aire. Mientras tanto, las dos bicicletas voladoras detrás de él explotaron justo donde estaban. Retírese, retírese, solicite refuerzos. Los uniformados activaron apresuradamente los dispositivos de sus trajes de combate, reduciendo su velocidad de descenso. Por lo general, cuando Spider-Man nos ve persiguiéndolo, huye. ¿Quién diablos es este tipo, que no sigue las reglas? Otro uniformado, frustrado, abrió un dispositivo de amortiguación, maldiciendo mientras observaba la silueta de Otto Parker. En ese momento, Otto Parker ya estaba a decenas de metros de distancia. Volvió a mirar a las dos figuras flotantes en el aire y se burló.
Así es, tontos, apresúrense y escapen para salvar sus lamentables vidas. Si sus cerebros aún están intactos, recuerden mantenerse alejados de mí en el futuro. En ese momento, un coche volador llegó frente a Otto Parker y flotó en el aire. Spider-Man, ¿qué haces aquí, divirtiéndote solo? Gritó el hombre en el auto. Volverán pronto y será peor. Si no quieres más problemas, ven conmigo ahora. Otto Parker escudriñó al hombre con cautela y respondió. Confiaré en ti por ahora, pero si esto es algún tipo de truco, ten cuidado. No soy el Spider-Man que quizás conozcas. El hombre sonrió levemente y dijo. En realidad, sé exactamente quién eres. Tu atuendo es diferente al suyo, pero ahora que escuché tu voz, estoy seguro. Eres ese Spider-Man de la era heroica. Peter algo, ¿verdad? Bueno, Otto Parker se sintió un poco molesto, pero su cautela le dijo que incluso en esta era desconocida, no podía revelar su verdadera identidad. Así que permaneció en silencio, aceptando tácitamente. Fue el hombre quien pareció sorprendido. ¿No me recuerdas? Otto Parker se rió entre dientes. ¿Es eso realmente tan extraño? Después de todo, fue hace mucho tiempo. Además, te ves bastante normal. ¿Es tan fácil recordarte? Una vena apareció en la frente del hombre. Tú, bien, entonces volvamos a presentarnos. Soy Gabriel O'Hara. En esta época también hay un Spider-Man, mi hermano Miguel. Pero ahora está desaparecido. ¿Tuviste algo que ver con eso? Esta vez, Otto Parker fue un poco más comunicativo. Sacudió la cabeza, por supuesto que no. De hecho, soy una víctima, como él. Pero si pudieras proporcionarme información más precisa, tal vez pueda ayudar a resolver esto. Tanto por el bien mío como el de tu hermano. Está bien, asintió Gabriel O'Hara. Todavía tenía fe en Spider-Man. Entonces, vayamos al departamento de Mickey. Será un buen escondite, tal vez podamos hacer algunos planes allí. Entonces, charlando durante el camino, los dos cambiaron de dirección y se dirigieron a su destino. Después de un poco de análisis, Otto Parker comprendió rápidamente lo que tenía que hacer ahora. Primero, visitó las industrias Stark en esta era, ya tomadas por la fuerza, y tomó prestado un dispositivo de vocalización de energía temporal. Luego, fue a Alchemax y tomó prestada tecnología relacionada con saltos espaciales, materialización, desmaterialización y algunos componentes que lo acompañan. Para esto, robó directamente un camión grande. Aunque esto lo convirtió en un criminal buscado en esta era, después de derrotar seguidos a muchos miembros del personal uniformado y a algunos de los superhéroes de esta era, su persecución se detuvo temporalmente. Quizás estaban recalculando el poder de combate de Spider-Man e ideando un plan de captura más sofisticado. Pero al menos Otto Parker logró ganar algo de tiempo. En cierto modo, Otto Parker demostró ser bastante capaz. Sin embargo, no se sabe cómo se sintió Gabriel O'Hara al ver este desastre. Después de todo, para la gente de esta época, solo hay un Spider-Man en el mundo. Sintiéndose avergonzado de enfrentarse a Gabriel O'Hara, Otto Parker encontró un almacén abandonado relativamente espacioso en las ruinas de la ciudad de Nueva York y completó allí su diseño inacabado. Entonces, ¿esta es la tecnología del futuro? Ya. Después de descifrar rápidamente los misterios detrás de las tecnologías que adquirió, Otto Parker no ocultó su desdén. Supongo que estar demasiado adelantado en inteligencia para mi época es desafortunado. No hay nada en este mundo que pueda seguir mi pensamiento. Afortunadamente, estos dispositivos apenas se pueden utilizar. Uf. Con las manos en los bolsillos, Otto Parker contemplaba con orgullo el artilugio que había montado en mediodía. Por suerte, solo su asistente de inteligencia artificial, de diseño propio, pudo presenciar todo. ¿Está listo su canal temporal, doctor? Otto Parker asintió, ya casi llegamos. Y tú, ajusta tu peinado un poco más corto. Ajustándonos ahora. ¿Está bien? La inteligencia artificial rápidamente hizo ajustes en su apariencia. Otto Parker no pudo evitar extender la mano y acariciar suavemente su mejilla, perfecto. Muy bien, vayamos al grano. Descárgate mi reloj de pulsera y prepárate para el salto en el tiempo. Al decir eso, Otto Parker recogió la máscara de su traje de batalla que estaba cerca. Está bien, doctor. Comprueba el comando flashback para evitar contratiempos. Todos los sistemas funcionan correctamente. Muy bien, entonces vámonos. Wow, ¿ese es Spider-Man? ¿No ha estado aquí antes?
¿Por qué molestarse? ¿No sabes lo que significa evacuar? Mientras Otto Parker atravesaba el complejo espacio del universo paralelo, aterrizó en un mundo nuevo y escuchó una conversación entre algunos individuos. ¿Evacuar? ¿Ha estado aquí antes? ¿Qué significa eso? Otto Parker se dio unos golpecitos en la cabeza. El viaje espacio-temporal lo hizo sentir incómodo, pero rápidamente se adaptó y luego comenzó a observar su entorno. Pronto descubrió algunos elementos clave. A lo lejos, había un cuerpo envuelto en llamas rugientes. En el centro del incendio se podía ver vagamente la figura de la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos. Luego, al otro lado, encontró un montón de piedras que solían ser la cosa, Ben Grimm, un señor fantástico, Reed Richards, cuyo cuello y cuerpo estaban estirados mucho, y una mujer invisible, Susan Storm, con dos grandes agujeros. Perforado en su abdomen. Reed Richards, la antorcha humana y la cosa. Anticipé que la arrogancia de Richards conduciría a su caída. Pero, más importante aún, ¿qué logró realmente matarlos? ¿La causa de la muerte? La mirada de Otto Parker recorrió los cuerpos, llena de sospecha e incertidumbre. No hay señales de vida, dijo el asistente de IA. Detecté una energía inusual, sobre todo detrás de ese montón de escombros. Otto Parker inmediatamente siguió las instrucciones y vio un cuerpo tirado en el suelo. No era otro que el Spider-Man de este mundo. Interesante, después de un breve aturdimiento, Otto Parker pronunció fríamente una palabra. Acercándose al cuerpo, le dio la vuelta, examinando el 5 marcado en el traje de Spider, su mente acelerada. Ahora lo entiendo. Este no es mi mundo, sino una línea de tiempo paralela. El Spider-Man de este mundo se unió a los Cuatro Fantásticos. El asistente de IA comentó. Estoy de acuerdo. Hay una frecuencia inestable de vibraciones durante el viaje en el tiempo, doctor, y también hay una extraña fluctuación de energía aquí. Justo cuando Otto Parker estaba a punto de ordenarle que iniciara el comando de retroceso para otra travesía, hizo una pausa y preguntó. ¿Qué es eso? ¿Qué descubriste? Parece que hay otro rastro de una línea de tiempo diferente aquí, ligeramente diferente de la frecuencia de vibración circundante, pero su presencia aquí es fugaz y probablemente desaparecerá pronto, explicó el asistente de IA. Otto Parker lo contempló por un momento. ¿Otro rastro de una línea de tiempo diferente? Eso significa que otras personas también han venido aquí. De todos modos, regresemos. Inicié el comando flashback. Comprendido. Wash. Otto Parker desapareció ante el universo en un instante y luego partió de allí nuevamente. Luego, se aventuró en un mundo donde Spider-Man se convirtió en mutante y se unió a los X-Men. Allí, fue testigo de la devastada zona de la ciudad de Nueva York, con colosales robots sentinel esparcidos por el suelo, aunque ahora desmantelados y en pedazos. Al recopilar información de otros mutantes supervivientes, aprendió algunos detalles cruciales. Se rumoreaba que recientemente había aparecido en este mundo un hombre que llevaba un casco de metal para ocultar su rostro. Se había involucrado en una feroz batalla con los X-Men, matando a Spider-Man, Wolverine y muchos otros miembros antes de irse. Al escuchar esta noticia, Otto Parker sintió una punzada en el corazón. Spider-Man, otro Spider-Man más. Este ya era el segundo. Aunque los dos equipos que enfrentaban la calamidad eran diferentes, uno era los Cinco Fantásticos y el otro eran los X-Men, parecían algo diferentes. Pero a pesar de lo perspicaz que era Otto Parker, rápidamente se dio cuenta de su punto en común, la existencia de Spider-Man en ambos. Además, según la información recopilada de los X-Men supervivientes, ese hombre misterioso había venido específicamente para Spider-Man. En cuanto a los otros X-Men, murieron mientras intentaban proteger a Spider-Man de esa persona. Ana, pasemos al otro mundo. El humor de Otto Parker se volvió más pesado. Vagamente sintió que alguna forma de desastre parecía estar desarrollándose silenciosamente, sin que él lo supiera. Poco después, llegó al tercer mundo y encontró al Spider-Man de ese mundo. Este mundo estaba en medio de una guerra civil, y este Spider-Man en particular parecía estar reconciliándose con la ley de registro. Sin embargo, lamentablemente, lo que Otto Parker encontró fue la Torre de los Vengadores completamente destruida. Allí yacía el traje de Iron Spider con dos heridas punzantes idénticas. Detrás del cuerpo del Iron Spider había un enorme cartel que decía: La ley de registro es la ley.
Posteriormente, todos los mundos a los que corrió eran iguales en este aspecto. Maldita sea, registra los datos de este cadáver, tenemos que investigar esto a fondo. En cierto mundo, Otto Parker miró el cuerpo del Spider-Man de este mundo en el suelo y finalmente comprendió la gravedad de la situación. Las investigaciones indican que todos tienen heridas idénticas en forma de pares, rodeadas por la misma energía extraña. El origen de esta energía no pertenece a ningún universo que hayamos visitado, informó Anna, la asistente de IA. El tono de Otto Parker se volvió sombrío. Así es, yo también lo he notado. No tengo ningún interés en las batallas que suceden en otros mundos, pero aparentemente, no soy el único capaz de atravesar el tiempo y el espacio. El asesino parece obsesionado con la araña de cada universo. Hombre. Prepárate para otro recorrido. Esta vez, si nos encontramos con otro Spider-Man fallecido, recopilaremos información detallada sobre la firma energética del asesino y su armamento único. Universo Tierra, 8351. En este universo, la tragedia siguió persiguiendo a Peter Parker. Aunque abandonó su vida pasada, dejando atrás a Mary Jane, la tía May y todo lo demás para cumplir con las responsabilidades que le traían sus poderes, no fue hasta el día en que falleció Gwen Stacy que se dio cuenta de una nueva verdad. Cuanto mayor era la capacidad, mayor será la responsabilidad. Pero junto con ello surgirían enemigos formidables. Esos enemigos carentes de misericordia le dieron una opción. Ver a sus seres queridos perecer en sus manos o aceptar que él debe luchar y sumergirse en la batalla. Al darse cuenta de esto, el misericordioso Spider-Man dejó de existir. Se transformó en Spider-Assassin, recibiendo entrenamiento de Wolverine. Sus métodos se volvieron decisivos y despiadados. Montones de cadáveres de villanos yacían en sus manos, dando forma a su reputación. Sin embargo, este poderoso campeón de la justicia ahora estaba haciendo todo lo posible para evitar que dos cuerpos más se unieran al resto en el terreno de este mundo. Se estaban librando intensos combates. En un lado aparecía un hombre que llevaba un casco de metal y empuñaba un tenedor de dos puntas. Su nombre era Karn, un exiliado de la familia de los herederos y un futuro maestro tejedor. Del otro lado estaban el Spider-Assassin de este mundo, Wolverine y la novia del Spider-Assassin, Alex. A pesar de las probabilidades de 3 contra 1, su situación parecía peligrosa. Wolverine extendió sus garras de adamantium, chocando fuertemente contra el tenedor vidente de doble punta de Karn, creando un agradable sonido metálico. Sin embargo, en el siguiente instante, Karn hizo una pausa y balanceó su vidente directamente a través del cuerpo de Wolverine. SSHH con un movimiento de su vidente, Wolverine se convirtió en una forma esquelética de adamantium y se estrelló contra el suelo, sin vida. Wolverine estaba muerto. Esto era imposible. Su factor curativo fue inmensamente fuerte. Incluso podría sobrevivir a la radiación nuclear de una bomba atómica. Pero ahora y al observar el esqueleto de adamantium en el suelo, el asesino araña, a pesar de su desgana, tuvo que admitir esta verdad innegable. ¡Bang! 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 Su novia, Alex, empuñando dos pistolas, disparaba implacablemente. Las balas alcanzaron a Karn, emitiendo ruidos metálicos como si su cuerpo estuviera forjado de hierro y acero. Sin embargo, la realidad era que las balas no representaban ninguna amenaza para él. Consigue un lanzacohetes. Yo te cubriré. Alex, un hábil agente de S.H.I.E.L.D., se mantuvo sereno y dio órdenes. Sin embargo, el Spider-Assassin sabía que un lanzacohetes no disuadiría al autoproclamado Karn. Era un demonio. Tal vez solo eso funcione. Si no, ni siquiera eso ayudará. Pero pase lo que pase, no puedo dejarla morir por esto. La mente del Spider-Assassin se aceleró e inmediatamente formuló un plan. Disparó un dardo tejido. Pero en lugar de apuntar a Karn, golpeó a Alex, provocando que se desmayara instantáneamente. Posteriormente rompió una ventana y abandonó rápidamente el lugar. Para su sorpresa, Karn ignoró por completo al inconsciente Alex y persiguió al Spider-Assassin. Él realmente me quiere. El Spider-Assassin avanzó rápidamente, pensando. Es como una máquina, implacable y sin sentido. Pero esa es mi única oportunidad. Apuesto a que no sabe que nuestro generador está muy por delante de los típicos que funcionan con gasolina. Suficiente para mantener a toda la ciudad funcionando sin parar, y su vidente conduce la energía. ¿Esta conducción es bidireccional?
Estoy anticipando ansiosamente que, el Spider Assassin aterrizó sobre una estructura metálica. Este era su edificio principal. Su traje de araña estaba aislado, por lo que su llegada no causaría ninguna conmoción. ¿Y Karn? SSHH un destello de relámpago. La electricidad de toda la ciudad aumentó violentamente, llegando al cuerpo de Karn en ese momento. Esto incluso provocó un apagón generalizado en toda la ciudad. Sin embargo, al Spider Assassin no podría importarle menos en este momento. Sus ojos se fijaron en Karn, que permanecía inmóvil, esperando ansiosamente un milagro. Sin embargo, mientras la electricidad se disipaba, Karn lentamente se volvió hacia el Spider Assassin. Oh no, está completamente ileso. ¡Bum! Karn apretó el puño y golpeó al Spider Assassin en el abdomen, enviándolo a volar, luego caminó tranquilamente hacia él y dijo: lo pasé muy bien. Como recompensa, tu muerte será más rápida que las demás. ¿Algunas últimas palabras? Habla ahora. Levantando su vidente, parecía un niño jugando con un tenedor en una playa de arena. Washboom. Un enorme árbol, con varias personas de circunferencia, de repente salió disparado desde una distancia cercana, golpeando directamente a Karn, enviándolo a volar. Karn cayó desde un alto acantilado. Pero el Spider Assassin sabía que una caída de apenas 100 metros no mataría a ese tipo, dado su cuerpo impenetrable, impermeable incluso a la electricidad de una ciudad entera. Bus sentidos de araña activados. Se giró y vio otra figura vestida con un traje de araña. Colgando boca abajo de una red, Otto Parker se acercó al Spider Assassin y comentó con indiferencia: no es necesario que me lo agradezcas. El Spider Assassin asintió hacia Parker, expresando gratitud, pero aún concentrado en el borde del acantilado, serio. Eso no le hará daño. Necesito pensar en otra manera. Preparándose para perseguir a Karn, fue detenido por la rápida intervención de Otto. Espera, tonto imprudente. Eres tan estúpido. Otto rápidamente agarró el brazo del Spider Assassin. Necesitas calmarte. Spider Assassin. Escucha, no sé si tomaste mi trabajo en la ciudad o vienes de otro universo. No me importan estas cosas. Otto Parker inmediatamente lo interrumpió. Debería importarte, idiota. Además, ya no soy ese Spider-Man amigable del vecindario. Algunas personas merecen ser asesinadas, como este monstruo, el ejemplo perfecto. Las palabras de Otto en realidad lograron calmar un poco al Spider Assassin, ya que sorprendentemente se alinearon con sus pensamientos. Al ver su comportamiento más tranquilo, Otto continuó persuadiendo. En innumerables universos, hay muchos Spider-Men, no todos tan prácticos como tú y como yo. Pero algunos poseen habilidades especiales que podrían ser útiles. Así que planeo reunirlos. Forma un ejército para luchar contra este monstruo. Necesito a alguien como yo, alguien que pueda tomar decisiones difíciles sin dudarlo en momentos críticos. El Spider Assassin pareció influir. Pero Alex, ¿tu mujer? Otto entendió rápidamente. Si realmente te preocupas por ella, unirte a mí es la mejor opción. Para ella y para este mundo. Ese monstruo solo está interesado en personas como nosotros, Spider-Man, ¿entiendes? Muy bien, ya dije lo que necesitaba. No soy un cobarde, pero eso no significa que esté dispuesto a morir innecesariamente. La valentía en este momento no tiene significado. ¿Ahora, estás dispuesto a luchar junto a mí? Preguntó Otto Parker, tomando aliento y planteando la pregunta final. Sintió que el tiempo se acababa. El chico de abajo llegaría pronto. Si ese tipo persistiera, no se quedaría aquí esperando morir. Se iría con decisión. El Spider Assassin preguntó: ¿garantizas que finalmente lo mataremos? Otto Parker asintió solemnemente: ese demonio debe morir. De lo contrario, ninguno de nosotros tendrá futuro. Está bien, cuenta conmigo. Con eso, ambos rápidamente se dieron vuelta y entraron al portal interdimensional detrás de ellos. ¡Bum! Apenas unos segundos después de su partida, Karn volvió a subir desde debajo de la montaña. Allí de pie, observó dónde se habían ido los dos, perdido en sus pensamientos. ¿Araña, realmente abandona este universo? Interesante. Aunque era su primer encuentro con una situación así, no estaba demasiado desanimado. Después de recomponerse, se preparó para dejar este mundo, continuando su viaje de expiación. Karn, Karn, en ese momento, una voz increíblemente familiar resonó en su mente. Weaver, ¿por qué me buscas?
Después de reclutar al Spider-Assassin de la Tierra, 8351, Otto utilizó con éxito sus habilidades para rescatar a varios otros Spider-Men bajo el control de Karn. Entre ellos estaban Spider-Monkey de Tierra, 8101, Spider-Man de 6 brazos de Tierra, 92100, Spider-Girl, Spider-Bitch, Ashley Barton de Tierra, 80, 71, 28, Spider-Keyboard de Tierra, 2818 y Spider-Man, Spider-Indian, de Art, 50101. 5 Spider-Men de diferentes universos. En la Tierra, 8101, un mundo de simios, los habitantes eran primates similares a los del planeta de los simios. Spider-Monkey era el Spider-Man de este mundo, llamado Peter Parker. Sin embargo, debido a su brutal sistema de justicia de los criminales son juzgados, si no se reforman, los matan, adoptó un enfoque despiadado, lo que lo convirtió en un Spider-Man bastante cruel. La historia del Spider-Man de 6 brazos de Tierra, 92100 era similar a la de Tierra, 616, pero su mutación se produjo porque no quería sus poderes. Preparó una poción para volver a ser un humano normal pero, trágicamente, en lugar de eliminar sus poderes, los exacerbó, lo que resultó en 4 brazos adicionales, convirtiéndose en el Spider-Man de 6 brazos. Michael Morbius fue el único antídoto para restaurarlo, pero un accidente provocó que un tiburón se comiera a Morbius. Después, Peter buscó a todos los expertos, desde el Dr. Connors hasta el profesor Décimo y, finalmente, incluso el señor Fantástico de los Cuatro Fantásticos, pero ninguno pudo curarlo. Tuvo que luchar contra el Dr. Octopus con esta condición, dándose cuenta de que tener brazos adicionales no era tan malo. Si bien expuso su identidad, le ganó respeto y admiración en todo el mundo, incluso rescató a Gwen Stacy de Green Goblin, lo que le otorgó una conclusión relativamente satisfactoria entre muchos Spider-Men. Spider-Girl Ashley Barton de Tierra, 80, 71, 28, fue inicialmente un personaje villano. A diferencia de otros universos, en el universo Tierra, 80, 71, 28, los villanos se unieron, derrotaron a los superhéroes y dividieron el mundo en sus propios territorios. Ashley Barton es hija de la hija menor de Spider-Man, Tonya Parker, y Aukeye de este mundo. Sí, Aukeye, el anciano, acabó con la hija de su camarada. Tal vez solo decir eso no brinde mucho contexto sobre este mundo, pero tiene una historia bastante famosa llamada Wolverine. Old Man Logan. Spider-Man Keyboard de la Tierra, 2818 es un Peter Parker que se transformó en una forma puramente mecánica, mientras que el Spider-Indian de la Tierra, 50101, tal como su nombre indica, es un Spider-Man de ese país, llamado Pavitra Pavakar. Sin embargo, este grupo de Spider-Men reunidos por Superior Spider-Man en realidad comparte un rasgo común. Sus creencias carecen de la bondad casi sentimental de la mayoría de los Spider-Men. Esto podría ser lo que ellos llaman ideas afines. Otto se siente bastante satisfecho consigo mismo por poder rescatar rápidamente a tantos Spider-Men de las garras de Karn y reclutarlos para su Spider-Army. Especialmente con algunos Peter Parker entre ellos. Aunque no son el Peter Parker que conoce, le añade una mentalidad de definitivamente soy más fuerte que Peter Parker. Esto sinceramente lo llena de alegría. Sin embargo, durante sus operaciones, Otto Parker tiene algunas dudas. No puede quitarse de encima la sensación de que el comportamiento de Karn, ese demonio, parece un poco peculiar. Es casi como si les estuviera dando deliberadamente la oportunidad de ser rescatados. ¿Pero cómo podría ser eso? Recuerda vívidamente las espantosas muertes de las almas desafortunadas que inicialmente vio asesinadas por Karn. ¿Cómo podría ese sinvergüenza arrepentirse de repente? Al final, el perplejo Otto Parker solo puede considerarlo un truco de su mente y atribuir su éxito a su astuto juicio. Pero ahora está listo. A través de cada breve encuentro con Karn, cree que ha comprendido plenamente los patrones de comportamiento de Karn y, en base a esto, redefinió su equipo. Usando tecnología avanzada de 2099, modificó sus patas de araña mecánicas, con la esperanza de que pudieran dañar a Karn. Está preparado para cambiar su enfoque y pasar de pasivo a proactivo. Mientras tanto, del otro lado, un Spider-Man británico también, por medios, fue testigo de las fechorías de los herederos. Más tarde, utilizando sus habilidades, rápidamente reunió a varios Spider-Men de varios universos y los reunió en el universo Tierra, 13.
La razón para permanecer en este universo fue la posesión de uno de los guerreros más poderosos entre los muchos Spider-Men. Cosmic Spider-Man. El Cosmic Spider-Man, que ejercía el poder de Enigma Force, fue sin duda una figura importante en todo el multiverso. El Spider-Man británico, confiado en su comprensión de los herederos, creía que bajo su protección, muchos Spider-Men podrían encontrar una tranquilidad temporal. Su objetivo era, durante este tiempo, encontrar una manera de lidiar con estos herederos. Sobre este asunto, los Spider-Men discutieron extensamente, cada uno con sus propias perspectivas. Sin embargo, nadie pudo persuadir a nadie más. Al final, acordaron unánimemente que necesitaban un guerrero con amplia experiencia en el trato con los herederos. Así, viajaron al universo Tierra 616 y reclutaron a 3 Spider-Men de este mundo a la vez. Eran el universo principal Spider-Man Peter Parker, Silk Syndrome y la araña escarlata de este mundo, Kaine Parker. Luego, como Spider-Man del universo principal fue el único que luchó contra los herederos, específicamente Morlun, y poseía experiencia individual en derrotarlos, se convirtió en el líder elegido entre ellos. Con el apoyo conjunto de British Spider-Man y Cosmic Spider-Man, se convirtió en el líder de este Spider-Army. Debido a las bajas entre los herederos, con la mayoría de los fallecidos y los restantes Genix y Morlun escondidos en el universo Tierra 001, y con Solus esperando una explicación del tejedor, el plan de reclutamiento del Spider-Army del Spider-Man británico sorprendentemente se desarrolló sin problemas. Y, debido a la naturaleza de lo similar atrae a lo similar, los reclutados aquí son Spider-Men genuinamente de corazón puro. A diferencia de los reclutados por Otto Parker, que son un poco más despiadados en sus métodos. Guiado intencionalmente o no por Weaver, la mayoría de los objetivos que Karn buscó a lo largo de los años fueron estas versiones despiadadas de Spider-Man, como Spider-Assassin, Cyborg Spider-Man, etc. Sin que los propios Spider-Man lo supieran, Weaver los había dividido en 2 facciones distintas. Dirigido por Otto Parker, está el despiadado ejército araña reclutado por él. Y liderado por el universo principal Spider-Man, está el amable Spider-Army reclutado por el Spider-Man británico. Este era el plan del tejedor. El agresivo y despiadado Spider-Army tiene menos números, mientras que el amable Spider-Army tiene una mayor presencia. Cuando los 2 ejércitos araña se fusionan y derrotan a los herederos, es evidente que estos últimos tienen la mayoría, siguiendo el principio de gobierno de la mayoría. De esta manera, incluso si los herederos son derrotados, aún pueden seguir un destino similar al de su destino original. Ser exiliados y barra olimpiados hasta convertirse en bebés, en lugar de ser asesinados. Sin embargo, debido al movimiento furtivo del propio Weaver en este momento, surgió una nueva fuerza de Spider-Army en el multiverso. Dirigido por Mark. Una existencia excepcional más allá de la gran web. Esto genera una red de destinos completamente nueva y divergente para muchos Spider-Men, que trasciende sus trayectorias de destino originales. Sin embargo, incluso el tejedor, inesperadamente, descubre que esta contingencia, inicialmente destinada a combatir un futuro más complejo y oscuro, ha vuelto su punta de lanza contra sí misma. Mark, que ha sido manipulado en secreto por Weaver, es completamente ajeno a este plan en este momento. En este momento, está celebrando una pequeña victoria con sus compañeros, reunidos en el universo que le pertenece. A ellos se unen no solo los originales Spider-Gwen, Spider-Man Noir y Spider-Man del circo ya presentes aquí, sino también Toby Spider-Man, Andrew Spider-Man, Spider-Tom y Electro convocados desde la dimensión cinematográfica. Estos últimos fueron traídos específicamente por Mark para mejorar sus posibilidades en la batalla final. Desafortunadamente, el Doctor Strange no acudió en ayuda. Mencionó que si la batalla ocurriera en su mundo, seguramente ayudaría, pero como es en otro universo, no podría intervenir. Mark, después de una cuidadosa consideración, entendió. El Doctor Strange todavía tenía que gestionar las dimensiones oscuras de su propio mundo. Aunque ya no es el hechicero supremo, depender únicamente de Wong era un poco preocupante. Mark no podía determinar si tenía otras preocupaciones. Pero a él no le importó. Después de todo, con su trama actual, los herederos habían recibido un golpe significativo. Originalmente 8 miembros, incluidos Solus, 4 de ellos fueron eliminados directamente.
Ahora se enfrentan principalmente a Solus, Genix y Morlun. Genix no es particularmente formidable, y Morlun, que cayó bajo las manos de Mark, hizo que él evaluara su fuerza. Con la colaboración de Spider-Gwen y otros, fácilmente podrían triunfar, tal vez incluso derrotar a Morlun. El único problema reside en Solus. Sin embargo, Mark ya tiene una idea del poder de Solus, a pesar de no haber tenido una confrontación directa con él. En realidad, a medida que se profundiza su comprensión de este universo heredado de Beyonder, obtiene una percepción más clara de la jerarquía de poder en el universo Marvel. Las clasificaciones de poder que inicialmente derivó de varios trabajos eran algo vagas y carecían de precisión. De hecho, la verdadera diferencia de poder individual alcanza su punto máximo en el tercer nivel, conocido como el llamado nivel Godkin. El nivel Godkin, también conocido como Dios, significa la disparidad de la capa externa entre dioses y mortales en términos de poder. Sin embargo, la diferencia fundamental radica en la autoridad. La autoridad combinada con el poder constituye la verdadera fuerza. Esto implica que cuando el poder alcanza un cierto nivel, también puede poseer el nivel de fuerza de Godkin. Por ejemplo, Hulk, que afirma aplastar todo a su paso, carece de autoridad, pero a través de su inquebrantable poder bruto, alcanza la capacidad de destruir mundos, haciendo que incluso los seres de nivel rey dios se den cuenta. Sin embargo, incluso para Hulk, no hay seguridad de ascender al nivel de destruir universos individuales, y mucho menos universos múltiples, No estamos considerando su verdadero poder. Esta es solo la perspectiva de Mark. No tiene ningún efecto en la trama en absoluto. Sigue siendo solo un nivel de rey dios. Esto indica el límite de la fuerza física. Entonces, si uno busca elevar su poder al nivel de destruir un solo universo o múltiples universos, ¿cuál es el enfoque? Dado que el poder se maximiza, la única manera es por otra vía. Eso es autoridad. Por ejemplo, Thor, portador de Mjolnir, conocido como el dios del trueno, puede manipular el clima y todos los elementos relacionados con las tormentas, como relámpagos, lluvia, nieve y más. Ampliar esta autoridad conduce a una mayor ascensión. Por lo tanto, desde el nivel dios rey hacia arriba hasta los niveles universales únicos y múltiples, la única diferencia es la autoridad. En esencia, si uno ignora la autoridad o descubre métodos para contrarrestar o disminuir la autoridad, puede anular las probabilidades y derrotar a sus oponentes. Esta fue la mayor conclusión que Mark obtuvo de su enfrentamiento anterior contra los herederos sin ayuda de nadie. Según las obras originales, los cómics que leyó, estos herederos poseen habilidades increíblemente potentes, capaces de dominar casi instantáneamente a cualquier Spider-Man al que se enfrenten. Varias veces, Otto Parker u otros miembros del Spider-Corps rescataron a personas porque estaban más interesadas en cazar y jugar. Debido a esto, Mark había estimado sus habilidades bastante altas, incluso categorizando a los relativamente más débiles Bora y Briggs como pertenecientes a los niveles altos. Sin embargo, en realidad, la verdad difería significativamente de sus estimaciones. El poder de Bora y Briggs probablemente solo alcanzó el nivel 4 del índice de poder de Marvel, lo que indica un valor más allá de los humanos normales, un rango dentro del cual se encuentran la mayoría de los hombres araña. Al enfrentarlos directamente y matarlos, Mark tenía una comprensión mucho más profunda de su poder. Estos hermanos gemelos suelen poseer una fuerza de alrededor de 20 toneladas, llegando ocasionalmente hasta 25 toneladas. Incluso entre los herederos restantes, que se centran únicamente en su fuerza, son simplemente adecuados. La destreza de Berna supera ligeramente a la de los hermanos gemelos, con un índice de habilidad de alrededor de 5, y su fuerza oscila entre 30 y 50 toneladas. Los encuentros de Genix y Mark han sido limitados, por lo que hay menos claridad sobre sus habilidades, pero probablemente estén a la par con Morlun. Daimos se destaca entre los herederos más jóvenes, ejerciendo una fuerza que alcanza las 500 toneladas y ocasionalmente alcanza un nivel 7, superando incluso las 1000 toneladas bajo ciertas ráfagas. En esencia, si se evalúa únicamente con datos en papel, individuos como Briggs, Bora y Berna son ligeramente más fuertes que el Spider-Man promedio, pero no llegan a aquellos potenciados por los genes de la araña dorada. Sin embargo, esto no garantiza que estos Spider-Men puedan ganarles en un combate uno a uno. Los ataques de los herederos pueden eludir el sentido arácnido del que dependen mucho los Spider-Men.
Una vez despojados de este sentido, los Spider-Men que dependen de él en combate se encuentran instantáneamente en desventaja, a excepción de unos pocos con amplia experiencia en combate. Ese es un aspecto. El otro aspecto, y crucial, es la autoridad de los herederos. Esta autoridad les otorga inherentemente una ventaja natural contra los tótems araña, o más bien, contra todos los tótems animales, proporcionándoles un efecto restrictivo. Enfrentarse a tótems animales debilita gravemente el costado del tótem y al mismo tiempo aumenta exponencialmente la fuerza de los herederos. Esta compensación crea naturalmente una situación de dominio abrumador. Por lo tanto, centrarse en contrarrestar estos aspectos con un cierto nivel de mejora o optimización podría conducir a la victoria. Mark ya ha reforzado los aspectos de pura fuerza. Realizó cirugías genéticas en todos los Spider-Man presentes, optimizando su composición genética para superar las 50 toneladas de fuerza normal, y algunas incluso alcanzaron más de 100 toneladas. La fuerza en su estado máximo es inconmensurable. Sin embargo, la autoridad, generalmente limitada a un solo universo como los poderes del Capitán Universo o las Piedras del Infinito, es increíblemente difícil de mejorar. Como no pueden mejorar su propia autoridad, se preguntó Mark, ¿qué pasaría si pudieran socavar a los oponentes? Debilitarlos equivale a fortalecerse a ellos mismos, ¿no es así? Afortunadamente, concibió dos métodos potenciales para debilitar la autoridad de los herederos e incluso un método para un derribo contundente. El primer método implica viajar al universo Tierra 001, localizar las piedras infinitas de ese universo y usar estas 6 piedras para destruir a individuos como Solus y su grupo. Es el método más directo y eficaz. Ignore cualquier afirmación de que Solus esté al nivel de un universal. Su estatus universal se deriva de su alta autoridad en la caza de tótems, pero en realidad, mientras permanezca en un determinado universo, seguirá influenciado por las leyes básicas de ese universo. Mark ya lo ha verificado. En Tierra 31411, bajo la jurisdicción de Armored Spider-Man, bloqueó temporalmente la conexión entre ese universo y el multiverso usando las Infinity Stones. Esta maniobra incluso logró protegerlo de la percepción del Maestro Tejedor. En cuanto a las conexiones entre los propios herederos, la evidencia indica que también se han cortado. Entonces, Mark no tiene dudas de que las gemas del infinito pueden contrarrestar a los herederos. Sin embargo, hay un problema. Localizar las gemas del infinito en la vasta extensión del universo no es fácil. Y encontrar 6 de ellos en un mundo controlado por enemigos es aún más desafiante. El segundo método implica, naturalmente, la radiación nuclear. Los herederos temen la radiación nuclear, esto está demostrado. Aunque no puede debilitar su autoridad, incluso en un estado debilitado, aún pueden consumir Spider Totems, puede disminuir significativamente su fuerza. Cuanto mayor sea la intensidad de la radiación, más fuerza podrá reducir. Cuando Mark tomó la iniciativa y eliminó a Daemos, Berna, Brix y Bora entre los herederos, los restantes, como era de esperar, se retiraron a la Tierra 001. Mark aprovechó esta oportunidad para traer el laboratorio que originalmente estaba en Ultimate Universe. Con los esfuerzos combinados de más de una docena de Spider-Men, la investigación, que ya había logrado algunos avances iniciales, de repente avanzó varios pasos. Hay que decir que los Spider-Men son realmente un grupo talentoso. Entre los muchos Spider-Men presentes, hay un amplio dominio de la mecánica, la biología, la física nuclear y varios otros campos. Cualquiera de ellos elegido al azar representa la élite de sus respectivos mundos. Y cuando tantos individuos de élite dirigen sus esfuerzos hacia el mismo objetivo, la eficiencia es evidente. En primer lugar, el equipamiento. Cada Spider-Man recibió una versión completamente nueva del Spider Battle Suite. En realidad, una modificación basada en sus trajes originales. Después de todo, los diferentes trajes de batalla representan los ideales, las experiencias de vida, etc., de los diferentes Spider-Men, y no se alterarán fácilmente. Dentro de los trajes de batalla se ha instalado una capa resistente a la radiación, que protege eficazmente contra ataques de radiación nuclear de hasta nivel 5. Si se activa un modo especial, esta eficacia puede aumentar hasta casi el nivel 7. Esta denominada clasificación se basa en la gravedad de la seguridad nuclear y los niveles de incidentes de radiación relacionados con eventos de fugas nucleares.
Los niveles 1 a 3 se consideran incidentes, específicamente categorizados como anomalías singulares, nivel 1, incidentes, nivel 2, e incidentes graves, nivel 3. Desde el nivel 4 en adelante hasta el nivel 7, estos se denominan accidentes, delineados como accidentes regionales, nivel 4, accidentes regionales extensos, nivel 5, accidentes severos, nivel 6, y accidentes mayores, nivel 7. La mayoría de los eventos de fugas nucleares se clasifican como incidentes de nivel 2, pero, por supuesto, existen algunas excepciones. Por ejemplo, la fuga en la central nuclear de Treemile Island fue excepcionalmente grave. Lo que es aún más descarado es que ellos mismos lo clasificaron como nivel 4. Sin embargo, más tarde, tras un serio escrutinio internacional, fue reclasificado como nivel 7. Por supuesto, la clasificación de eventos solo indica el impacto de la fuga nuclear en el medio ambiente en general. El impacto específico sobre la biota dentro del medio ambiente requiere un método de descripción diferente. Consideremos un ejemplo sencillo. En nuestra vida diaria, la radiación es omnipresente. La unidad de dosis de radiación absorbida por los seres humanos es sieverts, SV, milisieverts, MSV, y microsieverts, ISV. La conversión entre estas unidades es un factor de 1000. 1 SV igual 1000 MSV y 1 MSV igual 1000 ISV. Al dormir al lado de alguien, probablemente recibirías una dosis de radiación de aproximadamente 0,05 ISV. Comer un plátano equivale aproximadamente a 0,1 ISV. Una radiografía dental o de la mano arroja aproximadamente 5 ISV. En cuanto a la dosis media diaria de radiación externa que recibe una persona normal, ronda los 10 ISV. Sin embargo, después del incidente de fuga en la central nuclear de Treemile Island, la radiación recibida por dos estaciones de monitoreo a 50 km al noroeste fue de aproximadamente 3,6 MSV por día. Una tomografía computarizada de tórax expone a 1 a alrededor de 5,8 MSV. En otras palabras, estar en esa zona es como someterse a dos tomografías computarizadas de tórax cada 3 días. El punto de referencia para aumentar la tasa de incidencia del cáncer es una dosis de radiación anual de 100 MSV. Esto implica que si permaneciste allí durante un mes, felicitaciones, estarías cada vez más cerca de quedarte calvo. Desafortunadamente, eso no te hará más fuerte. Y eso es solo mantenerse a 50 kilómetros de distancia. Aventurándonos más hacia adentro, bueno. Los síntomas de intoxicación por radiación a corto plazo se manifiestan alrededor de 400 MSV, mientras que dosis que alcanzan los 2 SV son letales. Las dosis graves, casi con seguridad mortales, comienzan con 4 SV. Si llega a 8 SV, felicidades, es una dosis letal que la medicina moderna no puede recuperar. Se dice que después de que la central nuclear de Chernobyl tuviera una fuga y explotara, estar cerca del núcleo del reactor durante 10 minutos expondría a 1 a 50 SV de radiación, suficiente para matar a cualquiera. Es evidente que, en este sentido, los herederos no están exentos. Ultimate Spider y algunos otros, basados en el cuerpo de la hemos traído por Mark, llevaron a cabo una investigación en profundidad. Llegaron a la conclusión de que la resistencia de los herederos a la radiación nuclear no es más fuerte que la de los humanos comunes y corrientes. Inyectar una dosis de radiación de 2 sieverts en los herederos en poco tiempo debilita significativamente su capacidad de combate. Las células se deterioran y encogen gravemente, lo que resulta en una reducción de aproximadamente el 50% en su fuerza. Aumentar la dosis de radiación a 4 sieverts puede debilitar instantáneamente a los herederos al nivel de la gente común. Si se arrojara una bomba nuclear en la guarida de los herederos, felicidades, la batalla terminaría sin lucha. Incluso si los herederos pudieran resistir la onda de choque de la explosión, la radiación nuclear posterior los debilitaría instantáneamente ante la gente común, luego serían destruidos por la onda de choque persistente y las altas temperaturas, y así sucesivamente. Desplegar una bomba nuclear es un poco difícil. Esto es ultra secreto sin importar el mundo. Incluso algunos mercados negros, que dicen venderlo todo, no podrían sacar esto a la venta. Sin embargo, casualmente, Mark tiene un experto nuclear. Dr. Topus. Se adentra en la fusión nuclear más avanzada que la fisión. Por supuesto, lograr que él fabrique una bomba nuclear es imposible, y los herederos no se quedarán sentados y verán a Mark usar esto contra ellos. Pero Mark puede convertirse en una bomba nuclear.
Sí, es su hechizo de mimetismo cuántico. Anteriormente ya podía cuantificarse para simular los efectos de los iones, formando ataques de corriente eléctrica. Si el clima era favorable, podía incluso manipular los iones en la naturaleza, aprovechando brevemente el poder de la tormenta, ejerciendo la autoridad de Thor y desatando un gran ataque de tormenta. Y la radiación nuclear en realidad tiene otro nombre: radiación ionizante. Es el proceso en el que los núcleos atómicos pasan de una estructura o estado energético a otro, liberando una corriente de partículas microscópicas. Anteriormente, limitado por conocimientos y especialidades no coincidentes, Mark no era consciente de esto. Pero ahora, con la ayuda del Dr. Octopus y muchos Spider-Men, finalmente lo entiende. En este universo, él es omnipotente y no morirá, porque este universo defectuoso ahora lo representa y le proporciona un suministro infinito de energía. Entonces, a una gran distancia de donde se reunieron los Spider-Men, muchos Spider-Men se pusieron armaduras de araña resistentes a la radiación, mientras que individuos irrelevantes se refugiaron en edificios a prueba de radiación. Y Mark apareció en el cielo distante, comenzando su práctica de la técnica de autodetonación. Fin del capítulo 187.